Hola amigos, bienvenidos. En este video estaremos hablando sobre una de las razas de perros más antiguas del planeta, sobre sus características físicas, su historia, enfermedades y algunas curiosidades que hacen de este uno de los mejores perros de trineo que existen, con capacidad de soportar incluso hasta 20 kilogramos. Conoce 9 cosas que debes saber sobre el Malamute de Alaska. Ahora sí, comencemos. Recuerda que los saludos de esta semana serán tomados de la serie Batalla de Razas. Este sábado y domingo descubre los perros que avanzarán a los cuartos de finales. Número 9. Su historia. El Malamute de Alaska se encuentra entre las razas de perros de trineo más antiguas del Ártico. Se cree que son descendientes de los perros lobos domésticos que acompañaron a los cazadores del Paleolítico, que cruzaron los puentes terrestres del Estrecho de Bering y emigraron a América del Norte hace aproximadamente 4.000 años. El nombre de la raza se deriva del Malamute, pueblo Inuit que residía en el noroeste de Alaska. El perro que desarrolló la gente de Malamute fue principalmente un perro de trineo, creado para trabajar en manada y para transportar cargas pesadas a bajas velocidades en largas distancias. Sin embargo, también se utilizaron para transportar en el verano, ubicar los orificios de respiración de las focas en el hielo y distraer a los osos en las cacerías. A diferencia del husky siberiano, que es un perro rápido, pero de peso ligero, el Alaska es un perro de carga, ya que, aunque no es tan veloz, sí puede llevar hasta 20 kilogramos de peso. Número 8. Sus características. Estos perros son de gran tamaño, cabezones y con mucho pelo. El macho suele ser más grande que las hembras, pueden pesar entre 35 y 40 kilogramos, mientras que la hembra puede pesar de 30 a 40 kilogramos. Ambos sexos son considerados perros de gran envergadura y tamaño y son capaces de cargar con mucho peso. Las orejas son triangulares y siempre erectas. Sus ojos son de color castaño. Esta es una de las grandes diferencias que se encuentra entre el Malamute y el Husky. La cola se enrosca por encima de su lomo y llega a ser una de las características únicas de la raza. El pelaje se presenta en dos capas, la interna que es de textura de lana y la externa es espesa y áspera. Es bastante denso y fuerte, pero no excesivamente largo. Su color predominante es el gris, pero también se aceptan otras tonalidades como el marrón, negro o rojizo y siempre mezclado con el color blanco en el pecho, cara, patas, trasero, colas y orejas. Número 7. Su salud. Es un perro muy saludable ya que no ha tenido cambios considerables en su fisonomía en la búsqueda de un perro bello. Al ser un perro de trabajo no ha sufrido muchas alteraciones. Eso sí, como siempre decimos en cada video de raza, un dueño responsable debe brindarle las visitas periódicas al veterinario a su mascota y velar por su salud. Las enfermedades más comunes en esta raza son displasia de cadera, displasia de codo, golpes de calor, insuficiencia renal, ceguera diurna, entre otros. Su esperanza de vida ronda los 10 a 14 años de edad. Número 6. Diferencias entre el Husky y el Malamute. El Husky es un perro más fino y ligero, además de ser algo más pequeño, mientras que el Malamute es más grande y más robusto. Y debido a sus diferencias, peso y estatura, el Husky siberiano se caracteriza por tener mayor velocidad, mientras que el Malamute se caracteriza por tener más fuerza. El rostro del Husky siberiano es mucho más fino que el del Alaska. Además, las orejas también delatan a cada uno de estos ejemplares. Los dos cuentan con orejas medianas, pero se puede apreciar que en el caso de las orejas del Husky son más grandes que las del Malamute. Si deseas saber un poco más sobre las diferencias, en la parte de arriba estará apareciendo un video que hicimos donde explicamos a mayor detalle la diferencia entre ambas razas. Número 5. Es un perro muy enérgico. El que un perro sea enérgico o no determinará si una persona podrá convertirse en un dueño responsable de un perro en particular. Este animal necesita muchísimo ejercicio, largas caminatas, juegos y todo lo que pueda servir para evitar que se aburra y cree comportamientos destructivos y lesiones contra él mismo. Recuerda que es un perro que fue creado para el trabajo, capaz de recorrer largos kilómetros por el Ártico y además con la capacidad de soportar mucho peso. Se recomienda que tenga un patio cercado donde pueda correr y jugar. Además, les fascina nadar. Si el dueño tiene el tiempo necesario, podrá prepararlo para competir en distintas competiciones caninas, ya que el Alaska sobresale en muchas de ellas.
Número 4. No es recomendable como perro guardián. El Malamute es un perro que no está hecho para la guardia, ya que es muy social y cariñoso, incluso con los extraños. Quizás su tamaño y peso pueden asustar a una persona, pero estos perros son muy juguetones. Estos perros necesitan entrenamiento constante desde muy pequeños para evitar problemas en la familia. Debe ser preparado con mucha paciencia para que entienda que no es el líder de la manada, que no puede imponerse ante otros miembros de la familia y animales si existen otras mascotas en el hogar. De tener una buena educación se logrará tener a un perro fantástico y especial para toda la familia. Número 3. Leales y protectores con los niños. A los niños los protege como si fueran sus crías. Esta conexión con los más pequeños le ha permitido ganarse un espacio en muchas familias, ya que es capaz de soportar algunos juegos rudos de los más pequeños. Eso sí, en ti está enseñar a los niños de la casa a respetar al animal. Recuerda que la mayoría de arañazos, mordidas y otras acciones con niños se dan en el momento en el cual el perro está comiendo o descansando. Aunque tiene aspecto de lobo, el Malamute es un perro muy sociable y juguetón. Siempre está encantado de hacer nuevos amigos. Es tranquilo, dócil y suele ser un poco despistado, pero es obediente, inteligente y fácil de enseñarle trucos y buenas costumbres. Número 2. No podrás evitar que excaven. Estos perros nunca, pero nunca dejará de excavar en cualquier lugar, y esto es muy importante que lo tengas en cuenta, ya que no existe poder humano ni entrenamiento que haga que dejen de hacer esto. Lo que sí puedes lograr es que exista un lugar del patio donde excaven. Y esta es una de las razones por las que siempre se recomienda que haya un patio en la casa de las personas que quieran a un Alaska. Antes de llegar al número 1, y si te ha gustado este video, puedes apoyarnos dándole like, suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Número 1. Es el perro oficial de Alaska. Algunos datos extras sobre el Malamute es que en 2010 y luego de un esfuerzo estudiantil, las autoridades lo nombraron como el perro oficial de Alaska. Se les tiene mucha estima y aprecio, ya que en 1933 fueron parte de la expedición que llevó al almirante Richard Bourke en su expedición antártica. Son perros que no ladran mucho, pero sí aúllan y entre comillas hablan si el dueño los invita a hacerlo. Las sirenas de ambulancia o la policía pueden llevarlo a aullar, y si está aburrido también lo hará. Los saludos de esta semana van para Ludowin Ramer, Eric Loyola, Valeria Marín, Joaquín Vicuña, Arturo Quiroz, Emma Flores, Canino Canal, Carlos Nenger, Joan GM, Master Cat, Oscar Chávez, Rider Supervivencia. Si te gustó este video, te invito a que visites el inicio del canal, donde tenemos los videos separados por secciones para tu comodidad. Acá te dejo otros videos que pueden ser de tu interés de nuestros canales hermanos. Bueno, esto es todo por ahora, hasta la próxima. Thank you.